entera que cancelaste la entrevista de mañana. Me estoy muerta de curiosidad. ¿Qué pasó? Agárrate, Marta. ¿Sabes con quién estuve hoy? No. ¿Con Mauricio? No. Ay, Marta. No lo puedo creer. Bueno, ¿qué explicación te dio? Que la señora tuvo que salir de viaje y regresa hasta el jueves. Pues no entiendo. Entonces, ¿para qué nos hizo venir si no iba a estar en México? Lo mismo pienso yo. ¿Pero qué podemos hacer? Ya estamos aquí. Tenemos que esperarla. Pues sí. ¿Tienes noticias de Maite? No, todavía no. Pero eso es lo que menos me preocupa en este momento, Bill. Ojalá se comunique antes de que nos vayamos, si no... Ay, con las ganas que tenía de conocerla. Nadie más que yo tiene la culpa por necio. ¿Y por qué te quedas tan pensativo? Es que cuando te dejé en el hotel me encontré a Gilberto y me presentó a una amiga suya. Pero no sé por qué no me la puedo quitar de la cabeza, Dios mío. ¿Te reconoció? No, ¿cómo crees? Si me hubiera reconocido no estaría tan contenta. ¿Y entonces por qué cancelaste la cita de mañana? Porque necesito más tiempo para pensar lo que voy a hacer. Tarde o temprano tendrás que verlo, Karina. Sí, lo voy a ver mañana en el hípico. Me va a enseñar a montar. ¿Y estás segura que vas a ir? Por supuesto. Pues aunque la señora Luján nos haya dejado plantados, aunque Maite no esté aquí, venir a México, Bill, es lo mejor que me pudo haber pasado. No sabes la necesidad que tenía de ver a mi madre y a mi hermano. Lo siento por ti, porque tú te la has pasado en el hotel. No, lo que estoy preocupado es que tu mamá ha de pensar que yo soy un grosero. ¿No he ido a saludarla? No, no, no te preocupes. Ya le expliqué que no te has sentido muy bien. ¿No sabes qué gusto me dio ver a Secreto? De todos los caballos que teníamos, fue el único que nos quedó. Bueno, y eso es un decir, porque se lo regalé a Maite. Es un caballo maravilloso, Bill. Laura, ¿por qué escogiste este hotel tan lejos del centro? Me lo recomendaron unos amigos. Sí, pero debimos de hospedarnos en el mismo que se hospedó el resto del equipo ecuestre. ¿Quién te entiende, Maite? Tú dijiste que no querías estar con ellos porque iban a estar en un hotel viejito. Pues sí, sí, pero reconozco que me equivoqué. De perdida ya debe estar de ambiente. ¿A dónde vas? Al bar. Nomás me lavo los dientes y luego nos vamos a conocer a tu mamá. Oye, Bill, qué coincidencias tiene la vida, ¿no? ¿Sabes cómo se llama la amiga de Gilberto? No. Leonora. ¿Leonora? Sí, como nuestra futura socia. Ahorita nos vamos, espérame. Bueno, nada más déjale, hablo a Gilberto. Bueno, ¿qué tal, Mauricio? No, Maite no ha llamado todavía. Lo busqué en la agenda al teléfono de su amiga, pero no lo encontré. Pero no entiendo por qué no te ha vuelto a llamar. Debe estar muy entretenida. Ni por equivocación le ha pasado por la mente que tú estés aquí. ¿Y qué podemos hacer para localizarla? Mañana voy a mandar una persona a casa de Laura para que pregunte en qué hotel se hospeda. Te lo agradezco mucho. No tienes nada que agradecerme. Ojalá pueda localizarla antes de que te vayas. ¿De veras? No, no es una broma. No. ¿Acaso tengo cara de bromista? Mira, ¿conoces la revista Pretty Woman? Sí. Bueno, pues yo soy quien hace esas portadas. ¿No te gustaría aparecer en una de ellas? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ven a mi estudio, te hago unas pruebas y... Bueno, claro que voy a tener que cambiarte un poco el look. No, 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 yo me siento muy bien como estoy. No, no te enojes. Mira, eres una muchacha muy hermosa, pero hay que realzar tu belleza. Laura, Laura, ven. Mira, te presento a Walter... Rodríguez. Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es fotógrafo profesional y hace portadas de varias revistas. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Gracias. Estaba hablando con tu amiga y le decía que estoy buscando nuevos rostros para la revista. ¿En serio?
¿Qué te parece? Pues muy interesante. Bueno, si tú quieres también, puedes ir, yo te espero. Gracias. Ok, pues discúlpenme, yo me tengo que ir. Aquí está mi tarjeta. Y ya saben, si se animan, me llaman a la hora que quieran, ¿eh? Claro, gracias. Un placer. Qué gusto me da que por fin haya podido venir. Tenía tantos deseos de conocerlo. Yo también, doña Elena. Créame que estoy muy apenado con usted por no haber venido antes. Pero desde que llegamos no me he sentido bien. Ay, hijo, ¿por qué no lo has llevado con el doctor? Porque no me lo ha permitido, mamá. Le agradezco su interés, doña Elena, pero estoy seguro, es algo pasajero. Mamá, ¿hasta cuándo piensan estar en México? Mamá, pues ya te dije que todo depende de la entrevista con la señora Luján. Pero ella en estos momentos se encuentra fuera de la ciudad. Bueno, entonces, ¿por qué no aprovechas y lo llevas con el doctor y después a conocer las ruinas de Teotihuacán? Me parece muy bien. Ya son las 9 y Leonora no llega. Ya no viene. Bueno, espérala un rato más. No puedo, mamá. Tengo que llegar a mi cita con el notario. ¿Vas a quedarte aquí? Sí, quiero montar un rato secreto. Bueno, pues nos vemos. Cuídate. Hola. Hola. Pensé que ya no ibas a venir. Ay, discúlpame, se me hizo un poco tarde. No te preocupes. Gilberto te estuvo esperando, pero se tuvo que ir porque tenía una cita. Qué lástima, me hubiera gustado saludarlo. ¿Lista? Sí. Voy por tu caballo. Está bien, pero quedamos con uno mansito. No te preocupes. Ay, no vaya a ser el ridículo. No pude dormir esta noche. Tuve una pesadilla horrible. Pensé que este viaje iba a ser mucho más divertido. Pues podría ser. Si nos atreviéramos a ir al estudio de Walter. ¿Qué dices? ¿Te llamo? Ándale, total, no tenemos nada que perder. Me alegra verte más tranquila. Ya ves que no era para tanto. Sí, tienes razón. Pero es que es la primera vez. ¿Estás cansada? No. ¿Seguimos trotando? Está bien, vamos. Al trote. No, no, no. Vamos, tú puedes. No, 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 no. Vamos a descansar un momento, ¿sí? Está bien. Déjame ayudarte.